Egunon, guztioi eta mi asker hemen izategatik, dakizuen bezala gaur alderdi sozialistaren koordinazio bilera izan dugu. Besteak beste, urkujuren gobernuaren lehenengo, egun egunak eta pasaden astean aurkeztutako aurre kontuak aztertu ditugu. Eta gobernu honen, gelditasunak kezkatzen gaituela esan beharra dago. Hautezkundeetatik bos hilabete pasa eta gero, gobernu jeltzalea oraindik ez da martxan jarri. Inbestiduratik eun egun pasata, geldirik dagoen gobernu bat daukagu Euskadin. Urkullu lendakariak ez dauka ez ere Euskal gizarteari aurkesteko. Hautezkunde kanpainan emergentzia nazionalean, nazionalean geunde, zioen, baina ez du neurririk hartu egoera honi aurre egiteko ez dugu gobernu honen ekimen estrategiko bakar bat ezagutzen. Krisiari aurre egiteko formula zeukatela esan zuten, baina bos hilabete behar izan dituzte aurre kontuak aurkesteko. Bos hilabete galduta eta oeraindik ez dituzte aurre kontu hauek onartzeko babes nahikorik. 2000 amairu Euskadiren txat urte galdu bat izateaen arrisku larria dago, onartu ezin dugun urte galdu bat. Aurrekontuak, aztertzerakoan, aginkadak aurkitu ditugu soilik. Osasugintzan, angikadak, eskuntzak agikadak, gure ekonomian aginkadak, alternatibarik ez dagoela diote, baina ez nagoa ados. Badaude murrizketa hauen au alternatibak sozialisto gobernuan geundenean erakutsi genuen, eta orain oposioa, oposizioan gaudela erakutsi dezakegu. Urkullu lendakariaren aurre kontuek zerbitzu publikoak murrizten dituzte eta gure ekonomiaren askundea ostopatzen ditute. Eta sozialistok ezin diegu horrelako aurre kontuei laguntzarik eman. Akordioak lortzeko denbora dago, baina ez dugu edonolako politikarik babestuko. Iritarrei lagundu, gure zerbitzu publikoen iraunkortasuna bermatu eta euskal ekonomia modernizaten duten politikak babestuko ditugu soilik. Pasadan legealdian defenditu genituen printzipioak mantentzen ditugu eta printzipio hauei eutsita egingo dugu politika oposizioan orain. Bueno, comparezco ante ustedes cuando estamos manteniendo la primera reunión del órgano de coordinación interinstitucional y orgánico del Partido Socialista de Euskadi, que hemos constituido hoy, tal y como acordó nuestro último Congreso. Nos hemos reunido, pues, los tres portavoces de las Juntas Generales, los portavoces municipales de las tres capitales, los secretarios institucionales y de organización de los tres territorios el coordinador del grupo del Senado y del Congreso, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, los tres secretarios generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y la Comisión Ejecutiva de Euskadi. Y quiero trasladarles algunas de las reflexiones que estamos haciendo, que hemos hecho, sobre la situación que vivimos, tanto en Europa como en España, como en la propia Euskadi. Y empiezo por la situación europea que seguimos viendo cada vez con mayor preocupación. Este fin de semana nos hemos enterado de la decisión sobre Chipre, en la que la Troika está imponiendo medidas draconianas a la población sin dar ninguna esperanza para su reactivación económica e imponiendo una vez más y de forma exclusiva el saneamiento de la banca a costa de subidas de impuestos y esta vez además a costa de los ahorros de la población. Y esa política económica suicida de la Unión se le ha unido otra vez un grave deterioro de las instituciones democráticas, porque se ha vuelto a ningunear la representación política de los ciudadanos y de las ciudadanas, se ha vuelto a ningunear a sus instituciones que se han convertido en meros espectadores de unas decisiones terribles. Es decir, Europa está pasando, o ha pasado ya, de ser el sueño de todos a convertirse en la pesadilla de muchos. Y para los socialistas... Europa debe dejar de ser el problema para convertirse en nuestra solución. Y por lo tanto la salida no está en romper con Europa, sino en hacer de forma urgente una Europa diferente, que signifique más Europa, con un gobierno democrático de verdad, sujeto al control parlamentario y autónomo de los poderes económicos que son hoy los grandes dictadores de las decisiones de la Unión. Y, a esta, y esta situación lo que ha hecho ha sido reafirmarnos más en los acuerdos adoptados por todos los partidos socialdemócratas europeos y en especial en la decisión de concurrir juntos con un mismo proyecto, con una misma alternativa, con un mismo programa y con un mismo candidato en las elecciones del año que viene. En España nos preocupa la situación de un gobierno prisionero de su propia corrupción y que intenta lanzar la idea de que si ellos tienen corrupción es porque todos los demás partidos la tienen. El gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno paralizado por el miedo a su propio pasado y en la situación actual lo que nos hace falta es un gobierno que gobierne, que defienda los intereses de la ciudadanía española y que ponga en marcha medidas para la reactivación económica y para la creación de empleo, algo que hoy brilla por su ausencia. Al contrario, todas las medidas que adopta el gobierno de Mariano Rajoy suponen un nuevo recorte de derechos, un nuevo tajo a la inversión pública, un nuevo retroceso en la dinamización de nuestra economía y así es imposible sobreponerse a las consecuencias de la crisis. Y también nos preocupa la situación de nuestro propio partido, un partido que debe y tenemos que corregir errores, que debe abandonar, si las hay, intrigas palaciegas que hacen que nos ocupemos de nosotros mismos y que debe dedicarse ya no a dar respuestas, sino a ser la respuesta para tanta gente que están atravesando muchas, demasiadas dificultades. El Partido Socialista solo tiene sentido como el instrumento de los más vulnerables para transformar realidades injustas. Solo tiene razón de ser como herramienta para cambiar las cosas y estar del lado de los que más sufren. Por lo tanto, tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma a ofrecer soluciones, a ser y tener una alternativa clara a lo que está pasando y a estar con la gente, a recuperar cercanía y credibilidad, no a otra cosa. Y a eso nos vamos a dedicar desde luego el Partido Socialista desde Euskadi. Y en cuanto a Euskadi, hemos analizado los primeros casi 100 días del gobierno nacionalista que están a punto de cumplirse y también el proyecto de presupuestos para el ejercicio del año 2013. Y lo primero que tengo que decir es que este gobierno se ha caracterizado por la inactividad. Después de un año entero de críticas y de afirmaciones falsas sobre la gestión del gobierno socialista anterior, el Endacari Urcuyu se ha limitado a hacer declaraciones de intenciones trasladando a la oposición lo que es su propia responsabilidad. Porque no solo fuimos los socialistas los que dijimos en campaña electoral y después. De campaña que Euskadi necesitaba y necesita un gobierno fuerte y estable para tomar medidas frente a la crisis y para garantizar los servicios públicos y crear empleo. Lo dijimos todos los partidos porque la situación obligaba y obliga a ello. Pero quien más lo recalcó fue el propio Urcuyu, entonces candidato y hoy kari seguramente para atacar a los socialistas. Repitió muchas veces la necesidad de un gobierno fuerte para una situación. De emergencia. Muy bien, pues ha hecho lo contrario. De hecho, puede ser considerado como su primer incumplimiento electoral, porque el PNV y Iñigurcullu ni siquiera han intentado buscar esos acuerdos de estabilidad con los grupos de la oposición. Fue una percepción compartida por todos. Urcullu ya había decidido gobernar en solitario y la ronda de contactos fue solo una escenificación para anunciar una decisión tomada con anterioridad formar un gobierno del PNV en solitario. Y esa es la realidad hoy, cuando contamos con el gobierno más débil y necesitaríamos el gobierno más fuerte. Y así han pasado cinco meses desde las elecciones y tenemos un gobierno que aún no ha empezado a caminar, un gobierno paralizado, en minoría. Y para contrastar, para afirmar que esto no es lo normal en un gobierno que llega de nuevas y que se tiene que poner al día, no. Quiero recordarles brevemente los primeros 100 días del gobierno socialista. Un gobierno que desde el primer día se puso a trabajar y a adoptar medidas urgentes para hacer frente a la crisis. Formamos un gobierno con mayoría suficiente y al cabo de los primeros 100 días dimos a conocer las 100 medidas concretas que ya habíamos adoptado. En, los diferentes, en las diferentes áreas presentamos y pusimos en marcha... Las líneas maestras del Gobierno. Verán, tomamos medidas para apoyar a la economía vasca de forma inmediata. 400 millones para el fondo de Carpen y 500 millones más para ayudar a las pymes gestionados a través del Cargi y Oñarri. Y otros 50 millones para ayudas a proyectos estratégicos. Es decir, casi 1.000 millones para la financiación de nuestras empresas en esos primeros 100 días y esto es algo que ahora se nos presenta como una absoluta novedad. Pues no. Ya lo hicimos al inicio de la anterior legislatura. Pusimos en marcha la adjudicación de siete tramos del tren de alta velocidad, que era un proyecto que los gobiernos anteriores habían paralizado por completo. Dimos un cambio radical al tratamiento de la lucha contra el terrorismo, recuperando los espacios públicos para la ciudadanía y poniendo en práctica una política clara basada en la tolerancia cero frente a los violentos y a la defensa de las instituciones y valores democráticos. Pusimos en marcha la propuesta del trilingüismo en los centros educativos, becas específicas para reducir el abandono escolar. En los servicios de salud pusimos ya en marcha la estrategia de Crónicos, una revolución de los sistemas sanitarios que a fecha de hoy todo el mundo y no solo aquí reconocen como el camino de la nueva sanidad. Tomamos medidas concretas para ayudar al consumo con los planes Renove que todos... Eh, conocen y otros complementarios. Plan extraordinario de ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios que ahora también se nos presenta como si fuera algo nuevo. 20 millones para ayudas de emergencia social. Se constituyó la mesa de diálogo social. Aquí están, 100 medidas en 100 días. Y ahora comparen ustedes esos primeros 100 días del gobierno socialista con los del de gobierno actual. Parálisis y desconcierto. Y por cierto, han tenido que reconocer que todas esas feroces críticas lanzadas contra el anterior gobierno eran falsas. La bancarrota anunciada resultó ser una falacia. Se ha cerrado el ejercicio pasado con un déficit menor del comprometido. Después de amenazar con auditorías demoledoras, el resultado ha sido el reconocimiento de que los datos facilitados eran los verdaderos y los correctos. Después de 100 días, el Endacari Urcuyo no tiene nada que ofrecer a la ciudadanía vasca. Decía en campaña que Euskadi estaba en emergencia nacional, pero no se ha adoptado ninguna medida para hacer frente a esta situación. Porque es verdad que estamos mal, es verdad que tenemos problemas muy serios, pero si no se toman medidas los problemas no se resuelven, aumentan. Y el Endacari Urcuyo pensaba que siendo él el Endacari los problemas se iban a resolver solos. Pues no, los problemas han aumentado. Y hoy estamos peor. Que el 20 de octubre del año pasado. Un dato. Solo durante los meses de diciembre y enero se han perdido en Euskadi 17.000 puestos de trabajo, un 35% más que el año anterior. No es responsabilidad de este Gobierno, ¿eh? no quiero jugar a demagogias baratas ni mucho menos, mucho menos. Pero ante esto hay que actuar. No se puede uno quedar quieto. Y no conocemos ni una sola iniciativa de calado de este Gobierno. Decían que tenían la fórmula para salir de la crisis, que sabían qué medidas tomar, pero han tardado cinco meses desde las elecciones para presentar un proyecto de presupuestos. Cinco meses para presentar hoy, creo que lo va a hacer, un plan de empleo que ya eh, valoraremos. Y corremos así el grave riesgo de que el año 2013 sea un año perdido para Euskadi. Un año en el que el gobierno se resigne. A decir que mal están las cosas, que mal está la situación, no hay alternativa. Miramos cómo se deteriora la situación en los servicios públicos, en la economía, pero es un año perdido que no nos podemos permitir de ninguna manera. Y no vale decir que todos tenemos que ayudar. Yo quiero recordarle al lehendakari Urcuyo que es su primera responsabilidad, no la nuestra, buscar y lograr los acuerdos suficientes para gobernar Euskadi, para ayudar a la economía vasca y para crear empleo. Y que no comparto de ninguna manera eso que viene diciendo, seguramente para arrojar esa responsabilidad a los demás, es que no hay alternativa. Hay alternativa. Sí que hay alternativa. Se pueden y se deben hacer otras cosas. Mi gobierno tenía alternativa a los recortes y la defendió durante años frente a la hostilidad, por cierto, del PNV y las instituciones que él controlaba. Había alternativa a la política de recortes de Rajoy y el gobierno socialista mantuvo esa alternativa contra viento y marea. Y porque había alternativa a las políticas neoliberales, el gobierno socialista ha entregado al gobierno nacionalista unos servicios públicos intactos, una contabilidad transparente y una deuda menor que la que permitían los límites legales establecidos. Este año, de 2013, y no llevamos ni tres meses, el gobierno... Del Endacari, Urcuyu ya ha emitido, ha emitido deuda por una cantidad superior a 500 millones de euros. ¿Dónde están las críticas feroces, brutales, que nos hacían antes sobre la deuda? Con el gobierno nacionalista terminaremos el año con grandes recortes, con una deuda mayor y con una economía vasca dejada a su suerte. Por eso quiero repetir que los socialistas vascos sí tenemos alternativa a los recortes. De orgullo y la teníamos cuando, gobernamos, cuando gobernábamos y la tenemos ahora que estamos en la oposición. Teníamos alternativa cuando se reunió el Consejo Vasco de Finanzas en octubre del año pasado. De paso, ¿se acuerdan ustedes que por retrasar una semana esa reunión, los nacionalistas y el PP hablaban de ese grave quebranto? Bueno, pues ellos cinco meses para presentar unos presupuestos. Bien, en esa reunión. El Gobierno Socialista planteó una vez más un incremento de ingresos que el PNV se negó a aceptar. Y lo planteamos sabiendo que no éramos nosotros los que íbamos a gobernar, pero que era imprescindible adoptar esa decisión para mantener los servicios públicos y ayudar a la economía. Y no lo hicimos como una trampa contable, no lo hicimos a humo de paja, sino con datos. Y lo explico porque es muy importante para lo que pueda pasar ahora. Pensamos que la previsión de las diputaciones era muy conservadora y que no cuantificaba y no cuantifica adecuadamente el impacto de la subida de los tipos del IVA ni el de otras medidas tributarias aprobadas el año pasado por el Estado y por las propias diputaciones forales. No se incluía ninguna actuación de choque contra el fraude fiscal. No se contemplaba el efecto recaudatorio en 2013 de las modificaciones que se van a abordar en este ejercicio y de otras que presentamos a los órganos de coordinación tributaria. Y en ese órgano, nuestro consejero Carlos Aguirre defendió una previsión de recaudación 800 millones de euros, superior a la prevista hoy. Si hubiera sido aceptada, con datos, como digo, si hubiéramos hecho los deberes para ello, no habría sido necesario que quien más se opuso planteara luego, ya destiempo, de un recálculo, de las aportaciones al Gobierno. Además, el Gobierno debe hacer un cálculo de lo que espera de la negociación del cupo, porque si nos hablan de que esa negociación se está orientando y no va mal, eso también va a suponer un aporte de recursos. Nos tiene que, eh, que decir lo que va a suponer esta lucha contra el fraude, ahora que las diputaciones compiten para ver quién es la campeona y afloran millones, bueno, eso también aumenta los ingresos públicos lo mismo que esperamos que haya una negociación que permita el aumento del techo del déficit para eh, tener un mayor desahogo para nuestras cuentas que se sume todo esto y que se hagan bien los números de los ingresos porque no vale eso que dijo el endacar el otro día en el pleno de control porque ahí nos dijo que bueno que a lo largo de este año podríamos tener aportaciones extra no no eso es trampa discutamos y digamos ya ¿Qué ingresos vamos a tener para no tener, para que no sea necesario meter el hacha en los presupuestos de las instituciones de Euskadi, ahogando a nuestra economía y condenándola a la recesión? Porque eso es lo que va a pasar con los presupuestos presentados por el Gobierno de Urcuyo. Y es que al analizar ese proyecto de presupuestos, en vez de partida nos hemos encontrado con mordiscos. Mordiscos a la salud, a la educación, a la modernización de Euskadi. El presupuesto es un conjunto de sumas y de restas, pero el que nos ha presentado el gobierno solo tiene restas en todos los capítulos esenciales. Estos presupuestos son hambre para hoy y mucha más hambre para mañana porque lo que hacen es negar el impulso que necesita nuestra economía para resistir primero y para crecer mañana. Y los datos de, de este presupuesto son desoladores en este sentido. De una primera lectura... Pues uno ve cómo se pide un enorme esfuerzo a los servicios públicos y se pregunta, bueno, pero esto es para dedicar recursos a las políticas de empleo y hacer frente a la grave situación de miles de familias vascas. Pues no. El programa de empleo se reduce en un 60%. El año pasado se dedicaron a él 343 millones, este 133. Se hacen recortes para dedicar recursos a ayudar al comercio interior o al turismo, que son sectores que están teniendo. Eh, necesidades y hay alguno un buen comportamiento en estos tiempos de crisis y del que dependen muchas miles de personas y de familias vascas, pues tampoco. Turismo se reduce un 56%, comercio interior un 50% y si tenemos en cuenta que hay, aparece la partida del BEC un 70% de reducción en comercio, desaparece, por ejemplo, el bono cultura del que depende buena parte del futuro de muchos de nuestros pequeños comercios culturales. ¿El gobierno nacionalista nos pide sacrificios para modernizar el país y crear las bases de una economía moderna? No. Los fondos de innovación se reducen un 49% y los recursos para innovación y estrategia de competitividad un 63%. Estas son las herramientas que necesitamos para mejorar la competitividad de este país. Se paralizan infraestructuras necesarias para modernizar Euskadi. La investigación se reduce más de un 33%, a la universidad el 7%, a la escuela pública en gastos de funcionamiento el 39%, la escuela 2.0 desaparece, el trilingüismo sufre en la formación del profesorado un descenso del 55%, en sanidad es muy curioso ver como la única partida que crece es la de la concertación con la privada, es decir, menos pública y más privada. Bueno, podría seguir dándoles. Datos de este presupuesto, que cada página que pasamos es una nueva herida en la economía y en las prestaciones públicas. Yo creo que son los peores presupuestos posibles para una Euskadi que necesita de estímulos y que necesita de otra cosa. Nos quitan hoy las ayudas para la ciudadanía, especialmente a los más débiles, y nos paran en seco el esfuerzo modernizador de la anterior legislatura. La marca de Euskadi que quiere vender el Endacari Urcuyu no puede ser para hacer los mismos recortes que Rajoy. El autogobierno vasco tiene posibilidades para hacer políticas públicas propias, diferentes, que ayuden de manera más eficaz a mantener los servicios públicos y a modernizar la economía. Los socialistas vascos no queremos ser los gestores de la miseria colectiva. Los socialistas vascos proponemos un esfuerzo colectivo para mejorar, para aumentar el nivel de vida, para mantener los servicios públicos. El gobierno no puede ser. Un mero notario de las dificultades, como lo está siendo hasta ahora. Qué mal está todo, pero no podemos hacer nada más. No, no, tiene que ser activo, proactivo, para superar esas dificultades. Tiene que tener una orientación, tiene que tener un plan de país. Y desde luego no lo estamos viendo en este gobierno. Y nos parecen absolutamente inasumibles los recortes a las inversiones de futuro. Es de sentido común. Algo que no hace este presupuesto, entender que es necesario hacer inversiones hoy para tener un horizonte razonable mañana. Y sabemos cuáles son esas inversiones necesarias en Euskadi: invertir en conocimiento e innovación, invertir en proyectos tractores de la economía, invertir en ayudas a nuestro tejido empresarial, a las pymes, fundamentalmente, que son el soporte de nuestro empleo, invertir en comercio. Así que. Esto es lo que no hace el presupuesto. Así que para terminar, quiero decirles que los socialistas vascos difícilmente podremos apoyar unos presupuestos así. ¿Estamos dispuestos a llegar a acuerdos de país? Sí, porque eso es de lo que se trata. No se trata de que dos partidos se pongan de acuerdo para salvar la cara a un gobierno, sino para salvar al país. Porque se puede ser austero de otra forma. Y nosotros lo demostramos. Se puede ahorrar y buscar una mayor eficiencia de los servicios públicos y de la Administración. Y se puede plantear una reforma institucional para evitar derroches, duplicidades entre administraciones. Se puede mejorar y ahorrar reformando de forma radical todo el sector de empresas públicas de Euskadi, creando una sola empresa pública para cada función. Se pueden llegar a acuerdos plurianuales con, con compromisos de reforma fiscal. Se pueden aumentar los ingresos con un plan de lucha contra el fraude único compartido por las Diputaciones. Se puede. Y si se hubieran tomado antes estas decisiones, hoy no tendríamos necesidad de ningún recorte. Los socialistas vascos vamos a seguir defendiendo los criterios con los que gobernamos la legislatura pasada y los compromisos que adquirimos con nuestros electores en las últimas elecciones. Lo he dicho muchas veces, nuestra posición es aumentar los ingresos, no estar permanentemente reduciendo gastos públicos, aumentar ingresos, es decir, una reforma fiscal en serio y especialmente la puesta en marcha de un plan único de lucha contra el fraude, una reforma de la administración pública, la sostenibilidad de los servicios públicos y unas políticas públicas claras y audaces para la modernización de la economía y el fomento del empleo. Esa es nuestra posición, eso es lo que vamos a defender también en relación a los presupuestos. Y hasta aquí hemos llegado. Las enmiendas a la totalidad eh, siempre pueden ser retiradas si hubiera un acuerdo, es evidente, pero si estoy hablando permanentemente de una cuestión que es aumentar los ingresos, aumentar el cálculo de ingresos en base a datos y eh, no en base a irrealidades, cualquier enmienda al capítulo de ingresos supone una enmienda a la totalidad. Repito, sobre todo en el capítulo de ingresos, que creo que es donde tiene el mayor error este presupuesto. Claro, si nos dicen, solo hay 1.200 millones menos, pues claro, eso es repartir la miseria en, 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 en algún sentido. Pero si decimos, no tiene por qué haber 1.200 millones menos. Primero, porque puede haber más ingresos, porque puede haber una serie de negociaciones y por lo tanto esos recursos destinarlos de otra manera. No, pero eh, lo que he dicho antes es que hay cálculos que se pueden hacer sobre los que ya, reformas que ya se han hecho y que pueden tener impacto eh, durante este ejercicio. Hay afloramientos de la lucha contra el fraude, claro, bueno, ahora todas las diputaciones nos dicen, yo 490, yo 480, yo... ¿Cuánto de eso se ingresa? De verdad. Claro, porque ya vale de que no haya transparencia en este asunto, ¿no? que nos vengan cada vez que les conviene a decir no, yo soy el campeón del mundo en la lucha contra el fraude y he descubierto 480 millones. ¿Ya cuánto ha ingresado? Porque eso supone también recursos para el propio gobierno. ¿Qué pasa con la negociación del cupo? Estamos hablando de muchos millones. ¿Qué pasa con un cálculo hecho sobre el 0,7 del déficit que es evidente y ya lo ha anunciado? Se ha anunciado que puede verse relajado en un aumento de... eso también tiene impacto en los presupuestos. Si sumamos todo eso, se puede hacer una previsión de ingresos bien diferente. Y por lo tanto una distribución de los recursos eh, diferente a la que ahora existe. La previsión del déficit dependería de la negociación con el gobierno central. La... De fiscal en ningún caso sería en este ejercicio y dependería además también un plan dependería porque no, ¿Por qué no? de la negociación con las diputaciones quiero decirle es decir el margen se pondría todo ese cálculo de cálculo de ingresos que supondría aplazar todavía más el aprobación de los presupuestos pero es que todos los eh, todos los presupuestos nacen de un cálculo de ingresos yo digo este cálculo está mal hecho Bueno, acabo de decir antes que nosotros fuimos al, a, al órgano competente con unos 800 millones más. lo he dicho muchas veces, ¿no? Lo que tiene que... y lo acabo de decir, como no quiero yo contribuir a alimentar esa ceremonia de la confusión en la que parece que vive el Partido Socialista o esas intrigas, palaciegas he dicho lo que tenemos que hacer: dedicarnos a hablar menos de nosotros mismos eh... y dedicarnos a lo que la gente espera del Partido Socialista. La gente no espera del Partido Socialista una fecha para no sé qué primarias o quién es quién. No, lo que espera es que seamos capaces de dar respuestas a sus problemas, de ser respuesta, de ser instrumento de verdad efectivo para las necesidades que, que tienen. Y muchas de, esa, de esas posibilidades de serlo las estamos perdiendo porque quemamos energías en estas otras cuestiones que no interesan a la ciudadanía. Por lo tanto, lo que tenemos que, que, que hacer es recuperar. Eh, la fortaleza de una dirección que ha sido elegida hace escasamente un año y tenemos que recuperar credibilidad con la sociedad y eso yo solo conozco una forma de hacerlo. ¿eh? Es con política, no con peleas internas. Tiene, el, el Partido Socialista tiene que salir fortalecido. El Partido Socialista es, para mí, en este momento más necesario que nunca, porque enfrente lo que tenemos es un gobierno y un Partido Popular que tiene una mayoría absoluta que nos está imponiendo un día sí y otro también una ideología neoliberal que se está cargando todo lo que tanto nos ha costado construir en este país, todo, el sistema educativo, el sistema sanitario, los ¿Sí? derechos eh, de los trabajadores, la, las prestaciones de la ciudadanía. Y eso necesita, como el comer, un partido socialista fuerte que sea capaz de hacer frente a esa situación y a, eso, y a esa imposición de medidas que, que están arruinando al país. No, sabes que no me estaba refiriendo a eso. Si me quieres hacer la otra pregunta, me la haces. Pero evidentemente no me estaba. En entregas palaciegas, digo, toda esta rumorología de que si las primarias, de que si el candidato es uno u otro, o otro, o todo este tipo de cosas. Lo, lo de Ponferrada lo hemos reconocido, yo lo reconozco, como un error que nunca debió de suceder. Porque va en contra de nuestras propias esencias como, como socialistas. Y los errores se asumen, se corrigen y se aprende de ellos. Y es lo que hemos hecho. Bueno, pues lo que hay que hacer es... Pero no, no, es que no es una fuerza de una persona, es la fuerza del colectivo, que tiene que poner pie en pared, corregir los errores y dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Y tiene que cerrar todas esas heridas que dices que, que tenemos, y de una manera firme y una manera consensuada en el conjunto del Partido Socialista Obrero Español y con un liderazgo de una dirección que, que tiene que ponerse al frente de lo que necesita este, este partido. ¿Se sí, incómodo cuando muchos dirigentes miran hacia como uno de los principales activos del partido? Ya, pero es que yo no soy el candidato de nadie porque no hay candidaturas a nada. Yo lo he dicho muchas veces, yo estoy en la Comisión Ejecutiva Federal y, y tengo entre mis vocaciones ayudar al conjunto del del PSOE, pero mi papel está aquí y ayudaré en todo lo que sea posible y necesario al, al PSOE. En sus palabras se puede traducir que Rubel Caba sigue contando con su apoyo y que usted se siente como en un escenario que hasta dos no va a abrir el PSOE el debate de las personas. Ya, pero lo va a decidir el PSOE y lo decidirá el Comité Federal en una reunión y decidirá cuándo se abre el escenario de las primarias. Lo que no puede ser es que tengamos permanentemente abierto un escenario de primarias que no sabemos cuándo es, para que todo el mundo juegue con eso, como digo, en lugar de dedicarnos a lo que hay que hacer. No hay primarias en el 2013. Hay un debate ideológico, en base a conferencias, a reflexiones, a aportaciones, a debates importantes que estamos teniendo y que muchas veces están siendo... Eh, cubiertos, solapados, eh, ocultos por otro tipo de cuestiones. La ciudadanía lo que quiere es una respuesta a sus problemas en el tema económico, en el tema social, en el tema del empleo. Y cuando lo intentamos hacer, eso se oculta con otras cuestiones. Por eso yo lo que pido, no, no a la dirección, al conjunto del PSOE, a los militantes, es que nos dejemos de enredar en cuándo van a ser las primarias. Para dedicarnos a estar en la calle con nuestras respuestas cerca de los ciudadanos y de las ciudadanas que peor lo están pasando. Ese es nuestro papel, no el otro. Sí, yo quería una valoración de usted eh, acerca de la intervención del jueves de Laura obra en el Parlamento. Y si no cree que quizás el grupo parlamentario fue a lo que la gente en su respuesta y adelantarse, supongo que dialécticamente también, en cuando se produjo ese intercambio. No sé si estabas en el, estabas en el pleno, claro bueno, porque es que la respuesta es verdad que ha como que fuera del PP también fue del Partido Socialista, que fue posiblemente el que más hizo para que en esas condiciones no hubiera una ponencia constituida, porque la ponencia no es un fin en sí mismo, es un instrumento y por lo tanto debe darse unas condiciones y unos condicionantes para que esto tenga sentido. las eh, conversaciones y si es así que van a plantear han visto en su análisis del escenario presupuestario entre su partido y el PNV en materia de, en el, de reforma fiscal gracias sí, claro. a que habló la portavoz Mendía uh -huh. la semana pasada? sí sí claro claro si es que nosotros no 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 hacemos unas eh, no ponemos eh, unas posiciones o no ofrecemos una alternativa para que se quede simplemente en un papel queremos que las cosas se lleven a la práctica y, y saben todos ustedes que para el Partido Socialista lleva años siendo un objetivo prioritario la reforma fiscal en Euskadi. Porque eh, estamos hartos de que nos impongan siempre el recorte de los gastos cuando el problema es de ingresos en este país. Lo que ha caído son los ingresos. Y tenemos que ver cómo contamos con unos ingresos suficientes para poder acometer las políticas que necesitamos y para sostener los servicios públicos que se merece la sociedad vasca y en la negociación fiscal ya hemos dicho que nosotros tenemos unos ámbitos de negociación y el primero y evidente, como nuestro objetivo primero es que pague todo el mundo que ahora no paga y le tendría y tendría que pagar porque defrauda, es la lucha contra el fraude. Y no entendemos esas posiciones numantinas que no quieren ni oír hablar de que haya planes conjuntos de lucha contra el fraude, ¿por qué? Si lo pone la propia ley de armonización, es que lo contrario es una ilegalidad. Se habla de la conexión de los sistemas informáticos, ¿por qué se oponen a ellos? Claro, tengamos las herramientas más eficaces para combatir el fraude o no. Y además demos transparencia al asunto, demos transparencia, porque eso también permite la conexión informática. Segundo, Ilusión fiscal. Primero digo que, queríamos, que queremos que paguen todos los que no pagan y tendrían que pagar. Segundo, que todos paguen lo que les corresponde. Y ya está bien, de exenciones y reducciones que no cumplen los objetivos para los que fueron creados. Vamos, el impuesto a sociedades está a un tipo nominal, pero el real es que nadie paga ese tipo ni de lejos. Igual 10 puntos menos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que todas las empresas vascas, todas invierten en innovación, todas generan puestos de trabajo, todas... ¿Qué son estas cosas para las que se pusieron las bonificaciones? Oiga, ¿podemos revisar esto? Para que todo el mundo pague lo que le corresponde. Luego, segundo, objetivo. Y tercero, hagamos una revisión de, de todos los tipos. Para irnos acercando a esos países a los que queremos parecernos permanentemente. Y cuarto, ya que estamos en crisis debiéramos utilizar la fiscalidad también como instrumento no solo redistribuidor de los recursos, sino de las cargas. Y el Partido Socialista ha propuesto medidas coyunturales mientras dure la crisis que graben más a los que más tienen, porque hasta ahora las cargas se han puesto en los funcionarios, en los jubilados, en los trabajadores, en los que menos tienen. Oiga, pues ha llegado el momento que a través de la fiscalidad... Los que tengan unos patrimonios grandes, pues <coughs> paguen tres puntos más. O empresas que tengan beneficios de dos, de más de dos millones al euro, paguen más. ¿Por qué no? Bueno, esa es nuestra propuesta. Y es que queremos que se haga. Nosotros no vamos a hacer una posición de tierra quemada, de que cuanto peor estén las cosas, mejor para nosotros. No no, no, no es nuestro estilo. Por eso queremos llegar a acuerdos. Y desde, la, y desde de la intervención de la por favor, no pasa, ¿han avanzado o están? Bueno, algo se avanza. No lo suficiente. Desde luego, para el Partido Socialista, no, no lo suficiente. En sus respuestas anteriores sobre la situación del Partido Socialista, me da la impresión de que, al hablar de la necesidad de recuperar el, el comportamiento del liderazgo y tal, que evitaba pronunciar explícitamente su apoyo a Pedro Pedro Cuauhtémoc. Bueno, pues ya está, ala, lo hago. Es que no nos volvamos locos. Es el secretario general que hemos elegido. Me imagino que una persona, si no se ve con fuerza, como el Papa, se retira. Entonces, eh, ¿podría ponerle nombre a esos eh, que intriga? No, que intriga para... no, porque jugaría la intriga, no. Y no pienso. Ya, si vamos a seguir con intrigas, acabamos, ¿vale? Venga, es que recasco.